a permitir que para el año que ve, para el año 2015 y hasta ahí, pensant que lo que hemos conseguido en el 2014 se consolida y se manté en el 2015, se pueda hacer esa forta reducción de impuestos que han decidido aplicar, como podríamos haber aplicado una otra política, que sería la de hacer inversiones, más inversiones. Y han pensado, como ya me he explicado muchas veces, que la mejor manera de gestionar en este momento es aquella que repercutís directamente en el bolsillo de las familias.